Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión venimos a San Bartolo Coyotepec. Les voy a mostrar un poco del museo, de sus artesanías que tienen acá y aprovechando un poco de sus jardineras. Espero les guste el video. Ah, ese carro me tapó la iglesia. Ese carro me tapó la iglesia, te digo. Hola, saluda. Mira, viene un perrito caminando. ¿Saray? Saluda, hola. Ven, acá. Vean chicos, aquí tenemos el kiosco. Hay un buen de plantitas, un buen de árboles, se siente muy fresco por acá. Vean todas las plantitas que hay. Este árbol, miren sus florecitas bien bonitas. Vean, todos los árboles, sus florecitas. Vean el kiosco. Hay banquitas para que te sientes un ratito a relajarte. Las plantas. Aquí va a estar ahí. Está la cancha. Ay, la verdad que aquí se siente una gran paz y tranquilidad, en serio. Miren este árbol, no sé cómo se llama, pero vean sus florecitas. Son como moradas. Vean. Muy bonitas. Vean el jardín. Sus plantitas. De ese lado está como la, es el palacio municipal, el municipio se puede decir, ahorita vamos a ver. De ese otro lado. Vean el kiosco. Ya Saraí ya vio los juegos, ya va a querer ir a ese lado. ¡Cuidado con los escalones! Vean, aquí está. Como un parquecito para que los niños jueguen un rato. De este lado está una cancha. Vamos a ver de este lado que encontramos. Ven, Saraí, de este lado. Ven, de este lado. Ven, Saraí. Vean, aquí hay más árboles. Más árboles. No, gracias. Vean esta plantita. La verdad que se siente muy tranquilo de este lado. Yo creo que por los árboles que ayudan bastante también. Las jardineras. Está bien padre, en serio.
Vamos a ver, aquí está una fuente más o menos. Vean. Y acá afuera hay negocios, hay localitos por si quieres comer algo, igual de aquí. Puedes venir. Vean, chicos, aquí estamos en la fuente y vean hasta arriba. No sé si se puede acercar. Tiene un jarrón. Está llena la fuente, vean. Son como lobos, creo. Vamos a ver más de cerca. Esos son lobos, ¿no? Son como lobos, ¿verdad? Los xolos. Y aquí hay uno para hacer ejercicio. ¿Ya vieron? Un gimnasio al aire libre. Aquí está otra. Plantitas. Desde aquí se ve el kiosco. Estas florecitas de los árboles se ven bien bonitas, ¿no? Uh-huh. Ven, son bien grandotes estos árboles. Vean, este tiene su flor blanca. Una bugambilia blanca, claro. Ahí está bien padre, vean. Y aquí estamos a orilla de carretera y del otro lado está la iglesia. Ya vieron la cancha. Ahí está como que su municipio. Ahorita vamos a ver si encontramos algo de ese lado. Ese es como un parquecito. Ya. Vean este jardín. La verdad ni sé cómo se llaman esas florecitas, pero vean, bien padres están. ¿Ya vieron? Aquí sí. Bien. Ay, miren. Es un jardincito. Igual tiene un árbol. Vean. Vean, bien padres están estas plantitas. Un rosal blanco. Está bien padre este jardín. Aquí hay muchas jardineras. Vamos a ver de este lado. Y pues aquí ya hay negocios. Y esas como casitas de madera son localitos que aquí venden comida, me imagino. Vamos a ver. Ay, no, mira, son artesanías. Bueno, aquí venden artesanías. Barro negro. Ven, chicos, aquí ya estamos adentro del museo. Aquí era donde grabamos hace ratito. Pueden venir aquí al museo. La entrada cobran... Vean. Está Saraí corriendo. La entrada cobran 20 pesos por persona. Cuando gusten ustedes venir a San Bartolo, pueden venir a ver todo acá.
Vean estas figuritas. Aquí parece que están su burrito cargando un ataúd. Vean. Ahora sí está muy padre, ¿eh? Muy padre todo acá. ¡Ven, Saraí! ¡Ven! No se estés metiendo. Cabezura. Camina, ¿eh? Vean, estas como unas piedras. Está bien padre, amigos, collarcito. ¡Papi! Mira aquí, ay, mira aquí ya las artesanías. Vamos a leer qué dice aquí. Cántaro mezcalero, cerámica, dice. Vean, mira, ven por ahí. Y cada tiene su nombre. Torito. Estos son los toritos. Mira como campanita. Papi, mami, mami, mami. Wow, wow. Mami. Vean, vamos a ver este batidor. Vean cómo es por dentro. Ay, mira, está bien padre. Ven, Saraí. Saraí, ya me voy, ¿eh? Saraí. Vean. Barro negro de Saturno prehispánico. Aquí anda Saraí con sus travesuras como siempre. Ay, mira estas. Esos jarrones. Ay, está bien padre. Vean este, chicos. Estas son las artesanías de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. ¿Me gusten venir? Pueden venir a ver. Estas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, mira qué bonito! No toques nada, hija. El mundo entero protegiéndose del COVID-19. No, 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 no. Este es un altar, vean. Día de Muertos y vean su altar. Eso está bien padre. Ay. 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 Aquí las mujeres. Esta es un área. Bueno, la muchacha nos dijo que esta es un área
que habla más sobre lo del COVID. Por lo mismo que los artesanos. Espérate, Saraí, porque ya llegas a la escalera. Ven. Vean, aquí un abuelito se puede ir cargando leña. Ven, Saraí, no toques nada, no toques nada, porque eso no se juega. Ay, mira, la Virgen. Vamos a ver qué dice acá. El milagro de la esperanza. Vean, chicos. Este es como un alebrije. Tiene su escudo para proteger. Todo esto es salón, se puede decir, artesanías de área de COVID. Área COVID. Vean. Esta carreta. Estos son dos toros. Y aquí ya trae su cubreboca, señor. Como una, bueno, aquí en Oaxaca se le llama yunta. Vean aquí. Eso cubre boca. ¿Te lo pongo? Vean, chicos, todo lo que pueden encontrar aquí en es... Se me fue. Una banca. Bueno, eso ya no es artesanía. Este es un alebrije. Igual carga su cubrebocas. Este también son alebrijes. Son... Ven, ya nos vamos. Ven, este chico. Está bien padre. Una mochila bordada de, como de esto es como tela. Está bien padre. Hay que hacer los cubrebocas. Ya, vamos bajando otra vez la rampa. Y así es el museo. Esta es área COVID, se puede decir. Y vamos para abajo otra vez. Ven, aquí es otra área. Vamos a ver. Encontramos todo por acá. La verdad sí vale la pena entrar a este museo. Bueno, por 20 pesos por persona, yo digo que está súper bien. Ya los niños pues ya entran gratis. Miren qué tal se ve desde aquí. El lugar. ¿Vaya? Vamos a ver si podemos bajar a grabar. Este es este
trajes típicos. Vean. Vean, es así, es que están bien padres están. Creo que ese es el área donde entré y que me dijeron que todavía no estaba abierta al público. Yo ya pasé. Sí, es esta área. Pero a ver, vamos a grabar un poquito de acá. Lo que podamos encontrar. Ahí está un jarrón. Todavía no está abierta al público, dice. Despacio, no corras. Este es un penacho, vean con lo que bailan la danza. Mami, hijo, vaya, hijo. No, 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 bájate. No, ya se quiere ir por el caballo. Tremenda. Vale. Y vean todo lo que está de este lado. Y ya creo, chicos, vamos a seguir de este lado porque te dijeron que esa área no estaba permitida. Con diseño tipo no colonial del siglo XVIII. Están retomando mucho la hechura como lo tenemos, preparación de base a la media creta, pintura del templo de huevo y óleo y acabados naturales. Ay, mira. Entonces, toda esta madera, toda esta artesanía de acá es madera de San Martín Tilcajete. Sí, 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 todo esto de acá es Tilcajete y lo de allá es de Santa Ana Segache, los espejos. Ay, mira, es con permiso, vamos a. Sí, mami, mamá, vaya. Ah, ¿esos son los alebrijes? No. Actualmente son conocidos o son denominados como los animales fantásticos, talla de madera. Yo creo que los alebrijes tienen la denominación, los alebrijes. Ah, ya. Son de papel maché o de cartonería. Ah, ya. Y esos son de pura madera, ¿verdad? ¡Ay, papá! ¡Mami! Ay, mira. Vaya. Ah, es un caballo, pero de madera. Caracol. Caracol. Esa es una tortuga. Sí. Ahí está, ahí. Ese es un ¿cómo se llaman esos? Armadillo. Ay, yo pensé que eran esos que comían hormigas. No, eso es. Parece. Y yo. Es un caracol. Sí, mira. A ver, vamos a ver de este lado, ven. Ajá. Ay, sí, es cierto, ¿no? No, pensé que era como un oso hormiguero, ¿cómo se llaman esos? ¿Cuál es madera? Sí. Así es madera. Todo esto es madera de copal. Este es rayado en acabado natural y los demás son pintura acrílica. Sí, pero no, 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 es madera de copal. Esos son los espejos. Ve. Ajá, lo que estoy viendo que trae el nombre de la. Este espejo está bien padre. Y todo esto se los. Ay, Dios mío. Mira. No, y todo eso se los donan a ustedes para el museo. ¿Todo eso lo donan? ¿Cómo? O sea, ellos se los dan a ustedes para. No. Para venir, ¿no? Ay, mira, ve este. Se ve bien. Au, 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 au. Está súper padre. Carlos, todo esto es de madera, ¿viste?
canastito. Miren eso, todo esto lo que están viendo acá es madera. Un dedo. Este ya es ropa típica. No toques. Bueno chicos, hasta aquí despedimos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, regálenme un like y suscríbanse al canal.